tiene una historia larga porque, pues, más o menos en la fundación de Bogotá, que fue como el 6 de agosto del 1538, 8 años después empezó una ermita. Y esta ermita fue construida con los hermanos de la fraternidad o de la cofradía de la Veracruz. Y construyeron esta ermita hacia el año de 1632, una pequeña ermita, que luego fue agrandada y fue convertida ya en parroquia ya en 1891. Y en 1891 fue el primer párroco desde aquella época. La primera parte pues, ha sido como un tema colonial, la construcción muy básico de la época barroca y ya luego cuando hubo un terremoto como en 1827 ya se construyó, nuevamente se reconstruyó y ya fue como algo más francés y ya en 1959 se volvió a reconstruir y es lo que es ahora. El nombre de la Veracruz pues viene, como lo dice, la verdadera cruz. Y esto ya remonta de la mamá de Constantino, Santa Elena, en donde ella, según la historia, estaban buscando la verdadera cruz de Cristo. Recuerden que estaban las tres cruces y estaban mirando cuál era y como que decidieron ir a donde un enfermito y la cruz que curara el enfermito, esa era la verdadera cruz. Y entonces desde aquella época se ha visto este nombre, la verdadera cruz, porque fue la que sanó a aquel enfermo. De pronto en México hay otras parroquias que se llaman así. Ese es el nombre propiamente y la historia de la iglesia. También está unida al convento aquí de San Francisco. Y en aquella época pues también estaba allí y estaba la ermita, entonces estaban muy unidos. En aquella época en la fundación de Bogotá apenas se veía como las afueras de Bogotá y hicieron por esto esta pequeña ermita. Esta historia de los mártires es muy importante aquí en la Veracruz porque los hermanos de la cofradía de la Veracruz, ellos a qué se dedicaban en Semana Santa a preparar todo y todo el tema de la oración. Pero en 1810, que fue la independencia en Colombia, antecitos, 1790, empezó una serie de fusilamientos por parte de España y entonces habían unas procesiones desde la Plaza de Bolívar, aquí a las afueras también del templo, se hacían unas procesiones y por esto aquí en el templo descubrimos el Cristo de los mártires y el Cristo de los agonizantes. Y ellos acompañaban, en el Cristo de los agonizantes, acompañaba allí en la cárcel que quedaba allí en la Universidad del Rosario, acompañaban allí a los que eran fusilados, más o menos en 1810 que fueron fusilados muchos de los mártires, Antonio Villavicencio, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, La Pola, entonces muchos de aquellos pensadores de la época fueron fusilados en términos de la independencia. Y en el Cristo de los mártires hay una campana y había uno de los que se estaba formando franciscanos que acompañaba la procesión desde la cárcel
hasta el lugar del fusilamiento y luego del fusilamiento aquí, donde ya se le daba la cristiana sepultura. Según lo que vemos aquí en la placa gris al centro del templo, hay una pequeña inscripción, la voy a leer propiamente lo que dice. Aquí yacen unidos en el abrazo de la muerte muchos insignes mártires de la patria. Vivieron en la fe de Cristo, murieron por la libertad y esperan la resurrección en este panteón. Entonces estos mártires buscaron la libertad y es también lo que nosotros buscamos, es la libertad también en Cristo. Propiamente aquí también encontramos algunas banderas de los que fueron países que fueron independizados en 1810. Incluso aquí también está la bandera de Colombia, la bandera de la Policía Nacional. También al fondo veremos propiamente la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y sabemos que Colombia es consagrado a Jesús. Y por eso aquí esta placa data de 1910, o sea, 100 años después de esta entrega de los mártires, 1910. Y en esa época, propiamente también el templo fue reconstruido por la gobernación de Cundinamarca y es el templo que en este momento está. Sabemos que se llama la Veracruz y que generalmente el 3 de mayo, que celebramos el Día de la Santa Cruz, es como la fiesta allí patronal. Pero propiamente dentro del templo, dentro de la estructura, muchos de los misterios de Jesucristo están representados aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos una réplica del Señor Caído Monserrate y dentro de esa imagen está mucho ver la humanidad de Cristo. Entonces se resalta mucho cuando Él fallece, pues es propiamente la sangre que se muestra en el cuerpo, se muestra la humanidad. Lo mismo tenemos imágenes del Santo Ecce-Homo. El Santo Ecce-Homo nos recuerda cuando Cristo estaba allí en la condena y estaba ya en el patio donde fue latigado, estaba listo para subir al Calvario con la cruz a cuestas
Y ahí el santo ese homo es cuando Pilato le dice a Jesús, aquí está el hombre. Sabemos que Jesús es verdadero Dios, pero también es hombre. Entonces cada una de las imágenes como que resalta esa humanidad de Jesús y cómo está él sufriendo. Por eso el santo ese homo, que es conocido en este momento aquí en la parroquia de la Veracruz como el Señor de la Buena Esperanza, cada martes, el último martes de cada mes, oramos al Señor de la Buena Esperanza, nuestro Señor Jesucristo, que está allí antes de subir al Calvario, y pedimos a Él que aumente nuestra fe en medio de las pruebas, ¿no? Él está en una prueba difícil porque ya va a estar en la cruz, entonces es pedirle a Dios esa fortaleza en medio de las situaciones difíciles de la vida. Bueno, el altar y también el sagrario están hechos de plata, y también allí hay una, dentro del altar hay una pequeña muestra del llantel, y es saber que esta parte lo llamamos fitoformo, morfo, es el tema de la naturaleza, cómo Dios por medio de la naturaleza sana. También incluso en medio del techo del altar hay varias figuras de flores que nos resaltan el tema de la naturaleza y cómo Dios actúa a través de ella, no solo la parte humana, sino a través de toda la creación. Y el altar propiamente está allí de plata, y en la parte de atrás hay dos imágenes muy importantes, que es la de San Pedro y San Pablo. Son imágenes que ya en la época actual fueron traídas de Roma, y vemos a San Pedro allí con las llaves y el báculo, y es saber que él está allí como el primer papa de la iglesia, y San Pablo, que tiene allí la espada y que tiene la Sagrada Escritura. Y como la espada la recordamos como la palabra de doble filo que quiere entrar a nuestra vida y a nuestro corazón. O sea, son dos grandes pilares, San Pedro y San Pablo. En una época se llamó esta iglesia San Pablo, y por eso vemos una de estas imágenes, pero ya luego se retomó propiamente el nombre de la Veracruz. Entonces, de acuerdo a los registros bautismales, pues le decían allí la parroquia San Pablo, antes de cierta fecha estaban allí las partidas de bautismo, ya la Veracruz propiamente, que es el sentido de la verdadera cruz. Thank you.
propiamente, cuando fue la fundación de Bogotá, en 1538, 8 años después, los hermanos de la cofradía hicieron esta ermita. Y por eso esa placa son, decimos la fecha, 1546. En ese momento fue construida la ermita, o sea que, pues, aunque fuera pequeñita, y fue cerca a uno de los ríos que está aquí presente de aquella época. En la Veracruz, se me olvidó decir finalmente una cosa, y es que en 1910 fue declarada Panteón Nacional, porque aquí están propiamente los mártires de la Iglesia, y lo que hemos dado la referencia a Jesucristo, quien muere en la cruz y que muestra su humanidad. Todas las Eucaristías, el órgano tubular está funcionando, e incluso hace poco se le hizo el mantenimiento y pues está funcionando súper bien. Entonces siempre se utiliza el órgano tubular. La invitación es a todos los fieles que puedan participar aquí en la parroquia de la Veracruz y que puedan, nosotros generalmente hacemos la Eucaristía Gregoriana, en donde hacemos una intención 30 Eucaristías, y es la invitación de poderlas hacer. Nosotros lo hacemos de lunes a sábado, 11 de la mañana, siempre habrá misa o Eucaristía a las 11 de la mañana y a mediodía. Vienen muchos de los que trabajan aquí en el sector, en el centro, por eso sabemos que estamos ubicados sobre la séptima, con Jiménez, atrás de San Francisco. Son 3 iglesias: San Francisco, la Veracruz y la tercera, y estamos propiamente en la mitad. Y es poder pedir a Dios, por ejemplo, el último martes de mes, al Señor de la Buena Esperanza, pedir que nos fortalezca. Y el primer viernes de cada mes es una invitación, siempre el primer viernes de cada mes. Oramos al Sagrado Corazón de Jesús y consagramos a Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Incluso en esa Eucaristía algo muy especial, y es que cantamos el himno nacional. Y cantando el himno nacional tenemos expuesto el Santísimo, tanto en la fiesta del Señor de la Buena Esperanza, el último martes de cada mes, como el primer viernes de cada mes, siempre se expone el Santísimo. Y cantamos el himno nacional diciendo: consagramos a Colombia, consagramos nuestro país, consagramos nuestra familia a la fe en Cristo, y en Cristo que no solo está muerto, sino que no solo murió, sino que es Cristo resucitado. La invitación es a celebrar esa fe.